amiguitos, ¿cómo se encuentran? Estamos otra vez aquí en el programa de Crismi, más bien el show de Crismi, porque siempre hace un show. ¿Cómo han estado todos ustedes? Bueno, tuvimos un tiempo en que no pudimos salir al aire. Hubo un problema con Crismi, hicimos un programa y pasó que de pronto lo borró, no sabemos qué pasó, pero bueno, lo más importante es que estamos aquí hoy con ustedes y qué bueno que ustedes están con nosotros. Bienvenidos desde donde nos estén viendo, si nos estás viendo de México, nos estás viendo de España, nos estás viendo de Cuba, de Chile, Salvador, de todos los países de habla hispana. Hola, sean bienvenidos y sean bendecidos. Les damos gracias por haberse sintonizado a nuestro canal y les pedimos que por favor compartan estos videos. Es muy importante que los videos de Crismi, no solo porque se trata de Crismi, sino porque en los videos de Crismi estamos hablando sobre la palabra de Dios, traemos palabra de consuelo para los niños, para los adultos, para los abuelitos, para todo aquel que quiera oír nuevas cosas en el sentido de que son las buenas nuevas del Evangelio, que es la palabra de Dios. Pero no es solamente que vengamos a hablar a los adultos, es para los niños, especialmente es este programa, pero hay adultos que también nos están viendo, hola, y nos da mucho gusto que los papás y los niños estén juntos. Qué importante es que estemos todos en familia y qué bueno que nuestros papás nos puedan checar lo que nosotros vemos, el contenido de lo que nosotros oímos, porque recuérdense que todo lo que entra por los ojos, lo que entra por nuestros oídos, nos va a venir a afectar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros veamos cosas buenas, positivas, y sobre todo nosotros que conocemos a Papá Dios, sabemos que todo lo que viene de la palabra de Dios, su palabra que es la Biblia, pues nos alimenta, nos consuela y nos fortalece, cualquiera que sea nuestra situación. Y bueno, ya para no hacer más este show, o como dice Crismi, vamos a hacer mi show. Pues vamos a pedir a Crismi que venga y todos listos para aplaudir a Crismi. Sí, bueno, esperamos que ahora no se le suba la camiseta porque siempre se le sube. ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo se encuentran? ¡Saludos! ¡Saludos! Ya me dijeron que no diga saludos a los monos peludos, pero saludos de cualquier manera. ¡Hola, hola, hola! ¡Bendiciones para todos desde Finlandia! Así es, amiguitos, estamos aquí transmitiendo desde Finlandia y muchos de ustedes nos han mandado saludos, nos han dicho que desde ahí donde están nos ven y algunos han tenido deseos hasta de viajar hasta Finlandia. Y bueno, pues la cosa es que para que ahora que no se puede viajar fácilmente porque es un poco complicada la cosa, donde quiera que tú estés, tal vez haya todavía restricciones por el virus. Aquí personalmente, y gracias a Dios, hemos salido de la epidemia desde hace mes y medio, gracias a Dios. Estamos ahora a mediados de julio 2020. Y bueno, damos gracias a Dios que aquí, ¿sabes qué? La obediencia hace la diferencia. ¿No es así, Crismi? Sí, amigos, recuerden, la obediencia hace la diferencia. Así es, amiguitos. La obediencia hace la diferencia. Mira, si a ti te dan indicaciones de guardar tu distancia, de dar abracitos así de lejito, hola, hola, de mandar besitos como nosotros les mandamos. ¡Manda besos, Crismi, manda! Muy bien. Por cierto, al ratito vamos a dar la lista de las personas que nos han mandado saludos y a los cuales les queremos mandar saludos y los queremos agradecer por todos sus saludos. Bueno, esténse pendientes porque pueden venir sus nombres muy pronto, ¿ok? Entonces, les decíamos que la obediencia hace la diferencia. Si se nos dan instrucciones, por ejemplo, aquí en Finlandia, el gobierno dijo desde el principio, ¿saben qué? No van a estar saliendo solamente a las compras indispensables, se tienen que guardar en casita, tienen que asearse, lavarse las manos, desinfectárselas,
no estar recibiendo visitas ni estar visitando. ¿Sabes qué? Incluso la Biblia dice que hay tiempo de abrazar y dice que hay tiempo de abstenerse de abrazar. Y yo creo que este es el tiempo de abstenernos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado, no solamente por nosotros. La gente en Finlandia es muy considerada, ¿sabes? Y no piensa tanto en ellos solamente, sino en los otros. Es una nación de cortesía. Entonces, cualquier cosa, siempre estás pensando en lo que la otra persona, lo que tú hagas, pues puede afectarle. Y eso lo vemos que en la palabra de Dios, la Biblia, Jesús nos dijo que no le hagas a otro lo que no quieras para ti. ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo, está muy, muy claro en la Biblia. Yo no le hago a nadie lo que no quiero que ni me hagan. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pues sí, qué bueno. ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que no les haces, que no quieres que te hagan? Por ejemplo, no quiero hacerles a nadie sopa de fideos, no me gusta. ¿No te gusta la sopa de fideos? No, entonces la Biblia dice, tú hagas para otros lo que no quieras para ti te hagan. No me gusta la sopa de fideos, no la hago. Ay, Cris, no se trata de eso. Bueno, claro, puede que a ti no te guste algún guiso o alguna cosa, pero la cosa es que a alguien más le puede gustar, pero no se trata de eso, Cris. Se trata de no hacer cosas que a otra persona le puedan dañar, ¿verdad? Como en el caso de que si tú dices, bueno, yo no tengo nada, pero me voy a salir y voy a andar por allá con toda la gente, puede ser que una persona sea portador del virus sin siquiera tener los síntomas, ni siquiera sentir nada y se va y por desconsideración puede hasta afectar a alguien. Entonces por eso tenemos que ser considerados y pensar en las otras personas, no solo en nosotros. Y así sucedió aquí en Finlandia y damos gracias a Dios que hemos estado saliendo ya de las restricciones y de todo lo que se nos impuso para que nosotros pudiéramos poder acortar el tiempo, ¿verdad?, de estar encerrados. Entonces, entre más nosotros nos guardemos, entre más nosotros obedezcamos las reglas, se va a acortar el tiempo. Si la gente se desespera y se sale y empiezan a hacer visitas y van para acá y para allá, pues yo creo que no va a cortarse ese tiempo. Y Dios quiere que pues estemos todos muy contentos y muy sanos, pero hay tiempo de abstenerse. Bueno, pero vamos a leer, por cierto, ahora la lista de las personas que nos mandaron saludos. Es más, ¿qué les parece si nos ponemos un video de unos amiguitos que nos mandaron saludos desde México? Desde México nos mandaron saludos. Y vamos a ver a estos amiguitos. Y bueno, pues estén pendientes. Hola, tía Eva. Hola, tía Eva. Te mandamos muchos saludos. Nos encanta ver a Crisi. Sí. Te mandamos muchos saludos, besitos y abrazos. Besitos. Adiós. Bueno, ¿qué les pareció, amigos? ¿Les pareció bien? Miren, pues se trata de, hola, Jaimito y Aitana, les mandamos muchos saludos allá hasta México, les deseamos que estén muy bien, que ustedes también se estén cuidando, que ustedes también estén contentos y dando gracias a Dios, porque sabemos que pronto, con paciencia, vamos a salir de todo, de cualquier cosa que no esté saliendo como uno quiere, ¿verdad? Y sobre todo recuerden, ¿qué es lo que es más importante para que nosotros podamos recibir lo que queremos? ¿Qué es? A ver, Crismi, dinos. La oración, la oración, la oración, la oración. Muy bien, Crismi. Por cierto, hablando de la oración, tú nos presentaste la semana pasada un primito, ¿verdad? Que es un primito que dices que ora mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama tu primo? Cristian. Oye, y dime, Cristian, por cierto, míralo, aquí está. Hola, Cristian, hola, saludos, Cristian, bye, 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 hola, hola. Bueno, Cristian es un primito de Crismi. ¿Cuántos de ustedes vieron el programa pasado? No se lo pierdan, levanta la mano, ya te vi, qué bueno. Bueno, recuérdense de compartir, otras les digo, inscríbanse a nuestro canal, chequen cada vez que saquemos videos,
porque vamos a estar sacando videos, como les decía al principio, que vamos a estar sacando videos sobre Finlandia, precisamente porque ahora no hay mucha posibilidad de viajar. Entonces hemos estado planeando y Kristen quiere llevarlos a varios lugares, y uno de los próximos lugares que vamos a visitar con Kristen. ¿Quieres decirles, Kristen, dónde vamos a ir? Sí, amiguitos, amiguitos y amiguitas y amigotes y de todos con bigotes y sin bigotes. Ay, Kristen, ¿a dónde vamos a ir? Diles. Los vamos a llevar a todos a ver a mis amigos que están en el zoológico de Jorge Azari. ¿Jorge Azari? ¿Qué es eso, Kristen? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? Ah, que yo les explique. Ok, bueno, Jorge Azari es un zoológico. Aquí en finlandés se dice Eläintarha. A ver, repitan. Eläintarha. Ok, bueno, ahí en el zoológico nosotros vamos a estar viendo diferentes amiguitos de Helsinki. De Helsinki, ay, Dios mío, está en Helsinki, sí, así es, está en Helsinki. Pero ahí están varios amiguitos de Kristen. Yo ya estaba diciendo que de Christian, son de Kristen, son todos los amigos de Kristen que viven ahí, nos va a llevar a verlos. Así de que estése pendientes porque vamos a visitar diferentes lugares en este verano. El verano en Finlandia es muy muy bonito y esperamos que nos puedan acompañar. Así de que no se pierdan los próximos capítulos. Si tú quieres conocer Finlandia a través de estos programas, pues no te lo pierdas. Entonces avísale a tus amigos, a tus amigas, a tus papás, a los abuelitos, a todos. Mándales estos videos sin comparte porque vamos a llevarlos a diferentes lugares. Pero bien, ahora ¿sabes qué? Kristen quiere compartirnos algo de la palabra de Dios. Nos vamos a despedir en un rato, no sin antes dar saludos a los otros amigos que le mandaron a Kristen saluditos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a leer ahora. A ver, Kristen, ¿tú nos vas a leer hoy? Ajá, ok. Kristen dice que quiere leer de su Biblia. Bueno, vamos a buscarla. ¿Se acuerdan que Kristen la trajo aquí? Vamos a ver esta maletota. ¿Se acuerdan? Traía su espejito. Ay, Kristen, traía un relojito de la abuelita. Su sombrero. ¿Qué dice? ¡Yes! ¡Viva México! ¡Y viva México! ¡Y Cristo ama a México! Hasta allá les mandamos muchísimos saludos. Estamos orando por ustedes. Su suéter, pero ahorita no, porque aquí hace calor en Finlandia, estamos en verano. Aquí está. A ver, dice que vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer en Lucas 19. Es de una persona que era muy chaparrita, chiquito. Oye, tú no te acomplejas ni te sientes mal si no eres muy, muy alto, muy grandote. Bueno, también puedes crecer mucho si comes bien todo lo que mamá y papá te dan. Pero si no, mira, fíjate lo que le pasó a Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Ves? No hay ningún problema con ser pequeño de estatura. Vamos a ver qué pasa. Yo aquí en Finlandia, pues no soy muy alta. En Finlandia soy estatura normal, pero aquí hay gente muy, 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 muy alta. Entonces, bueno, a veces me puedo sentir pequeña, aunque no soy pequeña, ¿verdad? Pero por dentro soy grande, porque tengo al grande, a Jesús. Bueno, dice, a causa de la multitud que pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Fíjate, no importa tu estatura, no importa cómo te veas, no importa quién seas. Si tú intentas ver a Jesús, vamos a ver qué pasa, porque siempre hay una respuesta buena. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, Jesús vio el esfuerzo que hizo Zaqueo, que a pesar de que era pequeñito, no le importó que toda la gente lo estaba viendo. ¡Mira! ¡Mira, es un enano!
No, pues sí, podrían decir, imagínate, ¡no, Zaqueo, bájate de ahí, qué tonto! ¡Estás haciendo el ridículo, Zaqueo! ¡Zaqueo, sácate, Zaqueo, sácale, sácale! Zaqueo, pues sí, a lo mejor por eso le pusieron así Zaqueo, de que sácale, sácale, pero no, Zaqueo no le sacó. Fíjate lo que dijo Zaqueo, dijo que para verle, dijo que se subió a un árbol. Yo creo que pensó, yo tengo que hacer algo, yo voy a poner de mi parte, no me importa que la gente se ría, no me importa que me digan chaparro, enano, no puedes, mira, nosotros estamos más altos. A él no le importó nada, fíjate, dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿te acuerdas? Dice que lo vio. Jesús siempre nos está viendo y siempre está viendo que nosotros hagamos algo por Él, algo que nos quiera acercar a Él, como Zaqueo. Dice, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús quiso ir a visitar a Zaqueo, imagínate, qué impresión. Zaqueo ahí en medio de toda la gente, se sube al árbol, chan, 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 a lo mejor, ¡ah, me caigo! Y al bar, por alguien estaba ahí, súbele arriba, para arriba, para arriba, Zaqueo, arriba, Zaqueo, para arriba, bueno. ¿Y qué pasó? Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esa es una lección para todos nosotros, de que nosotros cuando hacemos algo, como les dije, para Jesús, por Jesús, hacemos un esfuerzo, siempre va a haber algo muy hermoso como esto. Zaqueo hizo algo, Jesús quiso entrar hasta su casa. Cuando Jesús viene a nosotros, a nuestra casa, a nuestro corazón, Él nos da lo mejor. Y si en este día tú no has entregado tu vida a Jesús, siempre estamos trayendo este mensaje que es de salvación, que es una oración que tú puedes hacer ahí donde estés, no importa si seas adulto, si seas viejito, si seas grande, si seas chico, Jesús te ama. Y ahí donde estás puedes decirle, Jesús, te pido que entres a mi corazón, yo quiero que tú perdones todos mis pecados, que tú perdones todas mis ofensas, yo creo que tú eres Dios. Yo te pido que me laves con tu sangre y yo te pido, Jesús, que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi corazón y el Señor de mi casa, como hizo Zaqueo. Y fue algo muy hermoso porque toda la gente, los amigos de Zaqueo, pudieron ver y dice que él le recibió gozoso y Jesús estuvo con él. Y bueno, la historia continúa y les pedimos que les pidan a mamá y a papá que te la lea si no tienes Biblia. Pero está en Lucas 19, todo el capítulo. Y es algo muy bonito porque hay una enseñanza muy buena. Y bueno, para antes de despedirnos de ustedes, queremos, como les decíamos, darles gracias. Aquí tenemos una lista súper larga. A ver, ¿quieres decir, Crismi, quieres leer la lista? ¿Saben qué? A veces me equivoco con las palabras porque normalmente yo hablo aquí en finlandés. Y el español, pues lo hablo solamente con Crismi, de pronto hablamos en inglés. Y de pronto hablamos en chino. Ah, sí, porque también habla chino, ¿eh? Bueno, entonces dice la lista así, vamos a leer. ¿Quiénes nos han mandado saludos? Bueno, a mí no, más que nada a Crismi. Y a ver, vamos a ver, dice, bueno, ya vimos que eran Aitana y Jaimito, Roxana. Bendiciones y besitos para ustedes. Tenemos otros amiguitos que nos han mandado aquí. Aquí están unas amiguitas, Aniel, Priscila y Valeria. Ay, también a su papá, César Miñón. Saludos hasta Puebla de Los Ángeles. Recuerden que Dios les bendice, Dios les ama. Y así como a Zaqueo, él lo vio, los está mirando a ustedes. Cualquier cosa que ustedes estén pidiendo, Dios se los va a conceder. Porque Él quiere darnos los deseos de nuestro corazón, siempre y cuando sean de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es importante que la leamos, ¿verdad? ¿No es así, Crismi? Así es, amigos. Léala, léala, léala y peleala. Muy bien. Dice, ¿quién más? Dice, tenemos aquí a Frida y a Priscila. Saludos hasta allá. Y tenemos también, ¿quién más? Uy, está una lista muy grande. Bueno, pues la vamos a leer otro día. Pero todos nuestros amiguitos que nos escriben y que nos mandan saludos, mándenos por los WhatsApp, mándenos por correo electrónico también. Y bueno, lo más importante es que ustedes tengan contacto
con Jesús, que es el dador de vida. Entonces no se pierdan que la próxima vez vamos a ir a conocer uno de los lugares en Finlandia que según Crismi nos dice que va a ser el zoológico, el zoológico. Muy bien, el zoológico de Korkeasaari. Y Korkeasaari quiere decir Sari, es con dos as así, Sari. Al último, a ver, diga todo, Sari. Otra vez, Sari, quiere decir isla. Entonces está en la isla de Korkea, y ahí en esa isla está este zoológico, que es muy bonito, pues porque está en medio del agua, y bueno, vamos a ver qué especies hay ahí, qué cosas nos podemos encontrar allí, y no sé si va a ser Crismi el que nos vaya a guiar o puede ser que nos vaya a guiar a su primo Cristian. Vamos a ver quién nos puede llevar a visitarlo, porque tenemos que ir con uno de ellos, porque imagínate, los animales, yo no les hablo, yo no entiendo, pero ellos sí le entienden, entonces pues vamos a poder ver qué cosa platican, ¿verdad? Entre Crismi o Cristian y los animalitos que vamos a ver. Pero antes de nada queremos, antes de terminar, queremos que ustedes conozcan a uno de los amigos de Crismi. Les quiere adelantar. ¿Se acuerdan la vez pasada que estaban llegando algunos amigos del aeropuerto? Sí, familia, bueno, ahora va a venir un amigo. ¿Listo, todos? Pero es un poco penoso. Déjame ver si quiere venir. ¡Oye! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yanis! 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 ¡Ven, Yanis! ¡Yanis! 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 Déjenme ver si Yanis quiere venir, porque es un poquito penosito, ¿ves? Pues es un amiguito que llegó y ya se quedó bien con nosotros. ¿Ustedes creen? Vamos a darle un aplauso a Yanis. ¡Hola! 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 ¡Ay, mira, un poco de pena! Ay, ya un poco de pena, me voy a esconder. Yanis, no te escondas. Hola. Oye, mira qué bonitas orejitas tienes. ¿Por qué te escondes? Es que tengo un poco de miedo. ¿Pero por qué tienes miedo, Yanis? No debes de tener miedo. Que nunca he estado frente a las cámaras. Me siento muy emocionado. ¡Hola a todos! ¿Se puede entrar por ahí? ¿Se puede entrar? Ay, ven, ¿a dónde vas? No, puedes, ¿no ves que se puede romper la cámara? Oye, Yanis, ¿quieres despedirnos a todos dando un mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Pues apenas estamos empezando a conocer y qué bueno que viniste. Te damos la bienvenida. Esperamos que te haya gustado Finlandia. ¿Ya tienes aquí cuánto tiempo? A ver, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues ya no me acuerdo. Bueno, pues nos despedimos con Yanis. Que por cierto, Yanis, ¿sabes qué quiere decir en finlandés? Adivinen. Piensen bien, a ver. Yanis quiere decir, pues, conejo. ¡Hasta luego!